Radio del Salto y Producciones La Repera presentan El Lago de los Cisnes, el primer serial radiofónico del Salto. Episodio 8. Delante del edificio de Pierre de Lille. Juanpe, ¿me escuchas? ¿Qué pasa, Alba? No sé, estoy casi debajo de mi edificio y la calle está cortada. Hay 4 furgones aparcados, un cordón de policías que vigila la entrada del edificio y un montón de periodistas en la acera de enfrente. No sé qué hacer. Es que quiero volver a casa, pero ¿y si no será para mí otra vez? No creo, no sé. Pregunta a algún periodista. Espera. Perdón, ¿sabe qué está pasando? Nos han dicho que iban a detener al principal sospechoso del asesinato de Natasha Viroskayanova. ¿Es ruso? ¿El ruso, Juanpe? Igual ha vuelto el ruso y lo han pillado. Sí. Espera, que hay movimiento. Se están llevando a... ¡Ah! ¡No puede ser! Espera. ¿Pero qué pasa, Alba? ¿Qué pasa? ¡Es Pierre! ¡Pierre está vivo! ¡Está con Anne! ¡Están juntos! ¡Anne tiene sangre en la cabeza! ¡Se los llevan! ¿Qué hago? ¡No puede ser! ¿Qué hago? Alba, tranquilízate. Mejor no te hagas ver, que podrían detenerte. Anda, vente al periódico, que es más seguro. Intenta recoger un poco de información, por favor. En el periódico El Salto... La policía acaba de detener a Anne. ¿Cómo? Esperad, porque la noticia es que... Pierre estaba con ella. ¿Cómo? Pero cuéntanoslo ya, ¿qué ha pasado? Joder, pues ¿qué ha pasado? Lo de siempre. Había allí un montón de periodistas y a nosotros no nos ha avisado nadie. Es lo que pasa siempre, está planificado. Avisan solo a los medios que les interesan. ¡Ja! Y te extraña, era de esperar. Sí, y lo último, van a acusar a Pierre del asesinato de Natasha. ¿Cómo? Yo también estoy alucinando. No tenemos tiempo que perder. Está a punto de salir la noticia en todos los telediarios. No sé si me va a dar tiempo a traducir todos los documentos. Aunque Loro nos haya dado la clave, quedan unos episodios sin resolver. Y lo que tenemos entre manos son las pruebas de que Anna Stemiskaya ha sido asesinada por orden de Dmitri Baskunin, que es la mano derecha del presidente Boris Berezustin. Pero nos faltan pruebas para sacar a Pierre y a Anne de la cárcel. Natasha pasó el dossier a Pierre, ¿no? Sí, pero... ¿por qué? ¿No podía contactar con algún periodista de aquí? Acuérdate, Anne es periodista. He mirado en internet y ha participado en muchas investigaciones muy buenas. Ya, pero entonces... ¿por qué Anne parece no saber nada del tema? ¿Y por qué Natasha tardó en avisar a Anne después de haber pasado 2 meses en Madrid? Uf, ¿quién más nos podría ayudar a encontrar respuestas? Alba viene ahora. Pero no sé si podrá ayudarnos mucho, la verdad. Para un tema tan gordo... Natasha no podía contactar con cualquier persona. Tenía que tener todas las garantías. Tendríamos que encontrar a alguien de su entorno profesional. Alguien de confianza. Siempre volvemos a Pierre. ¿Y a la directora de Teatro Real? Silvia Fuentes. Esa tía es más fría que un iceberg. Sí, pero tiene una parte sumergida. Leí hace unos años que participó en un encuentro internacional por la paz organizado por mujeres justo durante la Guerra Plateada. Es una enamorada de la cultura rusa. Y se hablaba en ese artículo de Natasha. Igual sabe algo. ¿Qué quieres decir? ¿Que a lo mejor ella y Natasha se conocían de esa época? No sé yo. Bueno, no perdemos nada por intentarlo. Ay, espera, que en algún lado tengo que tener su número de móvil. En la casa de la directora del Teatro Real...